y una mujer denunció que en la inspección de policía del municipio de Arauca se perdió el expediente de una denuncia que había hecho ella sobre un árbol que tiene su vivienda prácticamente deteriorada. Según la versión que le entregó el inspector de policía, es que el expediente se perdió. Ella es Paula Andrea Rey Rodríguez, una mujer que lleva varios meses solicitando a la inspección de policía del municipio de Arauca un fallo debido a que un árbol que se encuentra en la vivienda del lado la tiene su casa deteriorada. Bueno, desde hace más de 20 años mi familia habita en el barrio Cabañas, en donde nuestra vecina tiene un árbol en el patio pegado a la pared de nuestra casa, porque esa pared se construyó ya hace más de 20 años, el cual nos está causando daños tanto en épocas de invierno, inundaciones, porque se nos tapa la canal con mangos que caen, el daño se ha deteriorado el techo, el cual hemos tenido que cambiar muchas veces. Este proceso ya lo pasé por inspección de policía desde hace 6 meses y esta es la hora y no he recibido respuesta alguna. La última respuesta que me dieron el día de ayer es que el expediente se perdió. Según Paula Andrea Rey, ella no entiende por qué en la inspección de policía del municipio de Arauca se perdió un expediente tan importante. Esa fue la respuesta que me entregó el día de ayer después de citarme más de 20 veces, todos los días a la misma hora, porque precisamente me cita a las 4 de la tarde, que es a la hora que ellos salen. Me dice, venga a las 4 de la tarde, yo le tengo el fallo. Venga a las 4 de la tarde, yo le tengo el fallo. Ayer me le molesté. Y la respuesta que me dio es, no, es que mi secretaria dejó perder el expediente se perdió, la tengo buscándolo. La denunciante aseguró que este árbol que está ubicado al lado de su vivienda le ha afectado demasiado su propiedad. La verdad, son daños bastante graves porque nos hemos inundado, hemos perdido enseres por las inundaciones en invierno. Base de eso, mi trabajo funciona en esa misma casa porque yo tengo un salón anexo en donde yo trabajo dando refuerzos escolares. Los golpes del mango en el techo asustan a los niños que yo les doy clase y más encima yo tengo 2 bebés menores de 5 años que las inundaciones el año antepasado afectó que se les mojó la cuna y se les mojó la ropa. ¿Quién me pagó esos gastos? Nadie. Al baño se le tuvo que hacer unas adecuaciones porque ellos martillaban y pegaban lavaderos y baños de ellos a la pared de nosotros. ¿Quién me pagó esos gastos? Nadie, los cubrí yo de mi bolsillo. La señora se le ha dicho muchas veces, listo, no corte el árbol, derrame las ramas que caen al techo. No, ella no lo hace. Las respuestas que recibo de los hijos de ella son groserías, malas palabras y amenazas. Por último, le hizo un llamado al inspector de policía de Arauca para que encuentre el expediente y proceda a dar el respectivo fallo. Al inspector le digo que por favor me regale ese fallo, yo solamente estoy esperando ese fallo para hacerlo efectivo con la policía judicial o en instancias con un juzgado para que esta señora me responda por los daños para que o por fin construya su pared y corte ese árbol de ahí porque según los artículos de medio ambiente ese árbol no debe estar en patio de casa. Ahora falta esperar si el inspector de policía encuentra el expediente o no para que solucionen de una vez por todas esta problemática de 2 vecinas.